Los mexicanos tenemos nuestra primer presidenta mujer. Con más de 39 millones de votos, la doctora Claudia Sheinbaum, científica, climática y exalcaldesa de la Ciudad de México, ha sido electa como la primera mujer presidenta de México después de 200 años, desde que se formó la República Federal en 1824, bajo el mandato de Guadalupe Victoria, primer presidente de México. También es la primera persona de origen judío en liderar un país en su mayoría católico. Después de 45 días de intensa campaña política, Claudia Sheinbaum gana abrumadoramente, con un amplio margen de 32 puntos porcentuales sobre Xóchitl Gálvez. Muy buenas noches a todos y a todas. De acuerdo con los resultados preliminares que ha dado a conocer el Instituto Nacional Electoral, la diferencia para la presidencia de la República es de más de 30 puntos. Y es importante dar a conocer que, aún considerando el rango más bajo que fue dado a conocer con estos resultados preliminares, hemos ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy probablemente también en la Cámara de Senadores. Quiero agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro hermoso país. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad. Pero sobre todo, es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Coalición de Morena obtuvo una mayoría de 2/3 en la Cámara Baja y al menos una mayoría absoluta en el Senado. En estas históricas elecciones, más de 170 mil mexicanos en el exterior votamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a la doctora Claudia Sheinbaum. Felicito a todos los candidatos participantes. Con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en 200 años, pero también la presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país. El equipo de AC Media TV nos unimos a las múltiples felicitaciones a la nueva mandataria de la República Mexicana, la doctora Claudia Sheinbaum. Para todos. Pero como dice el principio humanista de nuestro movimiento, por el bien de todos, primero los pobres. Seremos austeros, no regresarán la corrupción ni los privilegios. Me comprometo con ustedes a llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la igualdad y la justicia. Adriana Calhoun informó para AC Media TV.live.